Buenas tardes, señor Crema. Bienvenido. ¿Entramos? Sí, claro. Cariño, ¿qué estás mirando? No lo puedo creer. Es Firat. Espera, Iklal. No quiero que lo llames. Bueno, como están aquí, creo que tienes razón, mi amor. Vámonos de este lugar. Es mejor que empaquemos y nos vayamos de inmediato. No iremos a ningún lado. ¿Cómo que no quieres irte? El Maz está aquí, Nur está aquí, Firat también. Creo que esto será como si estuviéramos en el rancho. Falta que venga Kahid y Nazan y estaremos completos. Vine aquí para poder estar a solas contigo. Jigit, no lo soporto, vámonos. Te dije que nos quedaremos aquí. De ninguna manera escaparemos. No, te equivocas. Tenemos que escapar. Empaquemos y vámonos de aquí. Es imposible. ¿Y por qué es imposible, Jigit? Imposible. No podemos irnos porque, bueno... Los Kosan, no lo puedo creer. No puede ser, ¿verdad, Firat? Eso es justo de lo que hablaba con mi esposo. Supongo que les arruiné su salida romántica, ¿verdad? Intentaba convencer a mi esposo de irnos, para que no se arruine nuestra velada. Entonces creo que no somos bienvenidos. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? Bueno, vinimos a una sesión de fotos. Ah, el señor Kerem también vino. Nos sorprendió verlo. ¿Por qué lo dices? Porque vino hasta aquí él mismo. Así que a ese señor le gusta que lo miren. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Es decir, ¿hace cuánto que salió en las portadas de los diarios con Nur? Y ahora viene a la sesión de fotografía a darle una sorpresa. Creo que busca la atención. Eso no es algo que le interese al señor Kerem, Iklal. Así que dices que el señor Kerem se interesa en Nur. Bueno, Iklal, olvide ese tema. Firat, a mi esposo no le gusta hablar de estos temas. Bueno, ustedes sigan en lo que estaban. Yo voy a revisar a mi equipo, pero no les voy a decir nada. Si se van ahora, se ofenderán. Y si se quedan, será una sorpresa. Nos vemos luego. Cariño, vamos por nuestras cosas y vámonos. No, no iremos a ningún lado. Firat ya nos vio y tal vez crea que estamos escapando de ellos. Entonces, nos quedamos y le damos una sorpresa a todos. Bueno, me parece perfecto. Cosméticos San Yactar. ¡El Maz! ¿Estás bien? ¡El Maz! Oye, ¿vomitaste de nuevo? No puede ser. De verdad, esta no es una buena noche, en serio. Además, ¿sabes qué? Tengo mucho sueño. Oye, déjame ver. No tienes fiebre. Quizás estás nerviosa. Ay, sí, claro, para ti todos son nervios. Es hora de ponerte tu labial San Yactar para ir a cenar. Quieres que me sienta mal y no lo lograrás. Claro que no me quedaré aquí a esperarte. Ah, pero si quieres comer, te puedo traer algo. No, gracias, no quiero. Hay algo llamado servicio a la habitación, Nur. Bien, como quieras. Contrólate, el Maz. No te vas a poder salvar solo vomitando. Debo hacer algo de inmediato. Sé que debo hacer algo. ¿Nur? Ajá. Los cosméticos San Yactar te quedan muy bien. Intento verme bien para el señor San Yactar después del error que cometí. Bien hecho, Nur. Aprendes rápido. ¿Y dónde está nuestra invitada? Sigue enferma. Es decir, de nuevo vomito. Pedirá servicio a la habitación. Entonces, tu prima no se nos va a unir hoy. De acuerdo, escúchame. El señor Kerem viene. Ve con él y comiencen a cenar. Yo enviaré unos correos y los alcanzaré en un instante. ¿Está bien? Claro.
así espero tus noticias. Señor Grem, ¿qué pasa? ¿Hice algo malo? ¿Se encuentra bien? No, no. ¿Por qué lo crees? Bueno, no lo sé, solo lo pensé. No, estaba un poco distraído. Y un poco cansado. Tú no hiciste nada malo, Nur. ¿Y Firat está en su habitación? Así es, él tenía cosas que hacer. Hoy seré su acompañante. De acuerdo, entonces vamos. Si te apresuras, habrá un encuentro interesante. Mensaje de Firat. Oye, mi amor, saldré en un minuto. Juzgar por esa mirada, luzco bien. ¿No crees que es demasiado? Bueno, pero estoy disfrutando unas vacaciones con mi esposo. Nada es demasiado. Bueno, ya vámonos. Tengo mucha hambre, mi amor, ven. Hay demasiadas personas en este lugar, señor. No me siento cómoda. Tranquila, está bien, te entiendo. Pero no debes temer. Los reporteros no podrán entrar aquí. No me lo recuerde. Cuando pienso en eso, me pongo sensible. Lo siento, lo dije sin pensar. Imagino que tuvo un efecto negativo en tu vida. Supongo que en lo que se refiere a cometer errores, seré tu competencia. No, no. Usted no ha cometido errores. Pero supongo que no quieres hablar de tu vida privada. ¿O sí? Bueno, yo no tengo mucho que contarle. Espero que Firat y su equipo coman juntos para que no nos molesten. Así bueno, es, parece que fueron por caminos separados. ¿Qué? Mira a qué me refiero. Si los ves desde aquí, no parece una cena de negocios. Sí, es cierto. ¿Sabe? Iba a decirte que deberíamos ir a saludar, pero creo que es mejor no molestar. Esta vez tengo un tipo diferente de emoción. Creo que esta campaña cambiará muchas cosas en mi vida. Al menos así me siento. Anda, vamos. Creo que me cambiará y también abrirá muchas puertas para mí. ¡Sorpresa! Nur se paralizó con solo vernos. Hola, buenas noches. Debe ser Kerem San Yaktar. Soy Iklalko-san, la esposa de Jigit. Mucho gusto. Vaya coincidencia, ¿verdad? Así es, qué sorpresa. ¿Ustedes se hospedan aquí? Así es, también nos hospedamos aquí. Queríamos escapar un par de días, pero no es posible. Parece que el rancho nos persigue. Solo estoy bromeando, Nur, porque vinimos para estar solos y parece ser imposible. ¿Segunda luna de miel? No lo podría decir mejor. Y no veo a Firat ni a los demás. ¿Dónde está Nur? Firat tenía que enviar unos correos. Él vendrá pronto.
Bueno, vinimos todos los del equipo. Maquillistas, estilistas, todos estamos quedándonos en este hotel y mañana iremos a la sesión de fotos. Tranquila, Nur, ¿por qué te pones así tan nerviosa? Solo pregunté por qué no vi a Firat cenando con ustedes. Cariño, creo que pusimos muy nerviosa a Nur. Por favor, quédense. Muchas gracias, pero tendrá que ser en otra ocasión. Quizá en otro momento, pero por hoy no. Así es, será en otra ocasión. Además, el hotel no es tan grande. Nos encontraremos aquí de cualquier manera. Vámonos. Imposible. No puede ser, ¿por qué? Oye, te dije que no debíamos molestarlos. Creo que la avergonzamos. ¿Algún problema con la comida? Disculpe. ¿No has comido? No, es deliciosa. ¿Estás bien, Nur? No hay problema, ¿cierto? No. Quizá te alteraste al ver a Jigit con su esposa. No. ¿Por qué sería así? Bueno, son tus ex jefes. Antes trabajabas para ellos. Habíamos hablado de la forma en que Jigit Kosan trata a sus empleados, ¿recuerdas? Usted no entiende. No estoy nerviosa. Todo está bien. Solo me sorprendí. Perfecto. Quiero que estés relajada para la sesión de fotos. Lo estaré. Mi estómago estaba vacío. Por eso sucedió esto. Pero no será suficiente. Solo viniste a comer, el más. Porque ya comiste demasiado. Piensa, el más, por favor. ¿Qué sucederá cuando regreses? Está bien. Cálmate. Engañaste al hombre como 500 veces. ¿Por qué no pueden ser 501? Llamada del más. Desviar llamada. Claro, no contestará. Ya no contestará mis llamadas. No lo hará. ¿Qué hago? Llamada entrante. Sí, diga. Cajit, te lo ruego, no me cuelgues, amor. ¿Cómo te atreves a llamarme, el más? Cajit, me siento terrible por lo que hice. De verdad, he estado vomitando todo el día. Ni siquiera he podido comer, estoy nerviosa. Ya te escuché muchas veces. Y no voy a seguir creyendo en tus mentiras, el más. Yo estoy muy arrepentida por lo que pasó. Las cosas no debieron ser así. ¿Sabes qué, el más? Creo que sí lo sientes. Lo creo con todo mi corazón. Creo que lo lamentas porque perdiste el dinero que trataste de robarme. Por favor, te lo ruego, ten piedad. Jamás. Cajit no caerá de nuevo. Se acabó. Mira, no quiero que vuelvas a llamar. Si lo haces, te juro que no tendrás la oportunidad de llevarte tus cosas. Ay, estoy acabada. Es el fin. Esta vez sí se terminó. Maldita sea. No puedo creerlo. Sabes que tu esposo te fue fiel durante muchos años. Lo sabes muy bien. Tú siempre te encargaste de tratarlo mal. Desde que vives en este lugar, no hemos escuchado ni una palabra dulce salir de tu boca, Nasa. Nunca lo amaste realmente. Nunca te preocupaste por él.
Así que se fue tras alguien que le abriera los brazos. Y debes entender eso. Ustedes ni hijos tienen. Solo el recuerdo de los viejos días les quedarán y nada más, Nasai. Está bien, yo abro. Bienvenido, amor. ¿Qué sucede? ¿Las chicas se enfermaron? No, nadie está enfermo. Todas las chicas están muy saludables. Solo quería darte la bienvenida a mi vida. ¿Qué? ¿Por qué te sorprende? Bueno... ¿Me acompañas? La comida está lista. Cociné todo yo misma. No lo pude evitar. Y preparé la mesa para dos. ¿Te gusta? Anda. Entonces, ¿tú preparaste la cena, Nasan? Hoy Mert estuvo muy inquieto. La señora Itul comió con él y después se fueron a su habitación. Así que ahora podemos cenar solos. Anda, siéntate. Comí en la oficina, Nasan. Que tengas buen provecho. Tomaré una ducha y me dormiré. Buen provecho. Discúlpenme, sí, tardé más de lo que pensé. No hay problema. Estamos bien, Firat. El señor Yigit está aquí. Pero supongo que ya lo sabías. Sí, veo que siguen aquí. Y Klal no estaba muy feliz con esta coincidencia. Ellos no se fueron. Sígueme. Estuvo delicioso. Ah, lo pediré. Perdón, si me disculpan, voy a retocar mi maquillaje. Mensaje de Nur. Sígueme. Bueno, disculpa, tengo que ir al sanitario. Claro, mi amor. Entonces voy a pedir el postre. ¿Qué hacen ustedes aquí? Ah, lo siento, señorita Nur. Discúlpeme. Íbamos a empacar nuestras cosas para irnos. Esto es una tontería. ¿Eh? Nosotros llegamos primero. ¿Qué haces aquí? ¿Piensas que no sé qué es una mala coincidencia? Es una pesadilla. Estamos en el mismo hotel. Sí, es una pesadilla. Ay, lo siento tanto, señor. Arruinamos su luna de miel con su exesposa. Sin embargo, no nos podemos ir porque vinimos por negocios. Para que queden los registros. Por favor, déjate de estupideces. ¿Por qué estás cenando a solas con ese hombre? ¿Por qué cada vez que te veo, Kerem te acompaña? Por supuesto, porque ese hombre me dio trabajo. Tu jefe es Firat.
Y el jefe de Firates, ese señor. No lo creo. Increíble, no tengo noticias de mi esposa. Creí que estabas en el rancho, pero te veo aquí cenando con ese maldito hombre. Cuando vine aquí, evidentemente no esperaba encontrarte en este hotel con ella. Ah, pero ahora que escucho lo que estás diciendo, fue perfecto. Afortunadamente, la sesión será en este hotel y así puedo arruinar tus vacaciones. Ten cuidado, Nur, porque quizás se arruine tu sesión. Solo hago mi trabajo. No puedes hacer nada. De acuerdo, sigue presionando. Lo haces muy bien. Tú fuiste el que comenzó a presionarme al decidir venir aquí. Escucha, no quiero que ese hombre esté cerca de ti. De hecho, el señor Kerem no es la persona que crees. Ahora lo conoces bien. ¿Crees saber quién es? Saliste en los diarios con ese hombre. Y en lugar de mantener distancia, estás cenando con él en el hotel. Di todo lo que quieras. Pero recuerda que esta noche, cuando esté en la habitación con el Mas, tú estarás en la misma cama con tu exesposa. ¿No es cierto? ¿Ahora me entiendes? No tienes derecho a reclamarme. Llegó esa idiota. También viene Jigit. Tengo que colgar. ¿Estás bien? Por supuesto. ¿O por qué no lo estaría? Ten cuidado. No te vayas a enfermar como tu prima. No lo haré, no te preocupes. Estoy bien. Nur, creo que te ves cansada. De hecho, sí. Creo que sí lo estoy. Es mejor si me voy a mi habitación. Si no les molesta, claro. Sí, claro. Entonces, buenas noches. Buenas noches. Cariño, ordené el postre, pero estoy muy cansada. ¿Regresamos a la habitación? Claro. Es buena idea. La esposa de tu primo, ¿cuál es su nombre? Iklal. Es linda y encantadora. Supongo que cree que es más amable que Jigit. Mañana podemos comer todos juntos. ¿Qué dices? Claro, así será. Nur. ¿No nos viste? Estás distraída. No, no los vi. Estoy segura que mañana tienes que levantarte temprano. Sí, temprano. ¿Qué te sucede? ¿Estrés por el trabajo? Yo solo estoy cansada. Aquí está mi habitación, descansen. También es el nuestro. Incluso aquí somos vecinos. Es un nuevo récord en coincidencias. ¿Lo ves, amor? Queríamos tener una segunda luna de miel y Nur es la que se ofende. Bueno, Nur, dulces sueños para ti y buenas noches para nosotros. Oye, ¿puedes ayudarme con la cremallera?
Voy a cambiarme. Está asustado. Tiene miedo de que lo toque. No quiere. No te darás por vencida. No te rendirás. No te rendirás. Ya basta. Basta, basta, basta. Ay, basta, cállate. Intento dormir. Ay, no puede ser. La sesión de hoy es muy importante. Tienes una gran responsabilidad. Quiero fotos impresionantes, ¿de acuerdo? Ay, todavía tengo la almohada pegada en la cabeza. ¿Qué sucede? Mis ojos se cierran. Oye, no están aquí. Tu cabeza caerá en cualquier momento. Es muy temprano para que hagas que me arrepienta de haberte traído. Ay, querida. Como si estuviera ciega y no viera qué pasa. Él vendrá. Incluso a la distancia observará. Eso lo sé. Sí. Durante la sesión no olvides mirar a tu esposo en lugar de la cámara. ¿Y bien, Ur? ¿Estás listo? He intentado que se prepare, señor Firat, pero su cabeza solo piensa en su esposo. El más, ya basta. Lo siento mucho, pero la familia y el trabajo son diferentes y para mí el trabajo es lo primero, lo sabes. Oye, ¿podríamos hablar? Anda, ve. ¿Qué está pasando, Firat? Esta vez creo que el más tiene la razón, Nur. El trabajo es primero. Pero ni siquiera hemos comenzado. Pero es un desastre. ¿Y cómo es que tú no eres un desastre? ¿Qué es lo que dices? ¿Que no estás enfadado? Y Klal está aquí de vacaciones con Jigit. ¿Por qué no te sorprendes como yo? ¿Por qué no estás sufriendo como yo? Y por cierto, ¿por qué no me dijiste que estaban en el hotel?
Yo estoy bien porque puedo lidiar con mi dolor, Nur. No entiendo. ¿Por qué no me dijiste que estaban aquí? ¿Qué cambiaría si te lo hubiera dicho? Pensé que ella insistiría en estar a solas y se irían. Por favor, contrólate, ¿sí? Vacía tu cabeza y enfócate en tu trabajo. Solo en tu trabajo. Escúchame. El jefe no ha dejado de mirarnos, ¿de acuerdo? Así que enfócate. Ya estoy listo. ¿Qué estás haciendo? Solo dibujos. Mejor guardaré esto. Oye, déjame verlo, ¿sí? ¿Estás dibujando de nuevo, Iclan? Hice un par de bocetos. Anoche estabas durmiendo y no podía dormir, así que comencé a dibujar. Solías dibujar muy bien. Y eso no ha cambiado. Pero no es la gran cosa. Es hora de irnos. Ya vámonos. Listo, ¿verdad? Dile a la señorita Nur que no tardo. Señor, ya estamos listos. De acuerdo, ya podemos comenzar. Con permiso. Muy bien, señorita Nur, empecemos. Quiero que nos muestres colores. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Eso, viendo a la cámara. Sí, muy bien. No te muevas. Excelente. Oh, mira, ya comenzaron con la sesión. Así es, ya comenzaron. Creo que nunca antes me sentí tan celosa, mi amor. ¿Qué? Estoy muy celosa de Nur, cariño. ¿Qué sucede? ¿Te sorprende? No quisiera tener celos, pero los tengo. Porque, ¿sabes? Ella tiene algo que yo nunca voy a tener. Sueños. Sueños que se hacen realidad. Mira, está haciendo el trabajo que ama. Está ganando admiración y dinero. Y hace pocos meses tan solo era una niñera. Ahora es una mujer que quizá paso a paso se ganará la admiración de toda Turquía. Nur, aquí estoy. Quédate conmigo. ¡Nur! ¡Vamos! Iklal, ¿estás bien? ¿A dónde quieres llegar con esto? Yo... a ningún lugar. Olvidémoslo. ¿Viste mis dibujos? Si no lo sé, tal vez mi mente se quedó ahí. Dejemos de hablar de esto, ¿quieres? No, no. Quiero que me cuentes, Iclar. Dime, ¿qué es lo que pasa? Quiero saber la verdad. ¿Acaso te sientes inútil? Digo, ¿quieres trabajar? ¿Quieres seguir dibujando? ¿Y cuál sería la diferencia, Jigit? ¿A quién le importa lo que quiero? A mí nunca...
Me habías hablado sobre estas cosas. Nunca me dijiste que querías trabajar. Incluso dejaste tu talento de lado. No lo tomaste en serio. Digo, ese era tu único... No seas tímido, vamos, dilo. Yo nunca tuve otra razón. Otra preocupación más que tú, ¿verdad? Y claro, si tú de verdad quieres trabajar, si de verdad quieres dibujar, entonces créeme que si quieres hacer algo por ti misma, estoy de tu lado. Hasta el final te apoyaré. Tanto financieramente como emocionalmente lo haré, te lo aseguro. Y no voy a dejarte. Basta con que quieras hacer algo por ti misma. ¿Estás diciendo que está bien si quiero algo más que a ti? Escucha, piénsalo. Y decide qué quieres hacer. Yo voy a apoyar tu decisión y sé que esto será muy bueno para ti. Jigit, tú... ¿Lo dices en serio? Así es. Por supuesto que lo digo en serio. Te apoyaré hasta el final. Lo que quiera, amor. Digo, y si quisiera dibujar, no lo sé, si quiero ser artista y abrir una galería, incluso si quiero ser diseñadora y abrir un taller, lo que sea. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a subestimar mis sueños como hizo mi madre? ¿O te vas a quejar y me vas a decir que cuide a mi hijo? ¿Aceptarás todo lo que... yo quiera hacer? Lo que sea que decidas, lo que sea que necesites, yo no seré un obstáculo y te apoyaré. Bueno, no lo sé, escuchar esto... incluso solo pensarlo... te lo agradezco. Muchas gracias. ¡Nur! ¡Mírame! ¡Oye, Nur! ¿Nur, estás con nosotros? ¡Nur! Nur, ¿qué sucede? Tomemos un descanso. De verdad, no puedo soportarlo. No seas ridícula y supéralo. Lo hace frente a mí. Que no te importe lo que hagan. Estamos trabajando. Está bien. De acuerdo, me calmaré. Estoy lista. Bien, ahora vas a sonreír. Quiero ver tu hermosa sonrisa. Vamos. Patea el balón, déjame ver cómo lo haces. Aquí va. Bien hecho, una vez más. Tío Cajit, no eres nada bueno jugando. Hasta mi mamá juega mejor que tú. ¿Qué dices? ¿Así que tu mamá juega mejor que yo? Entonces ve y juega con tu abuela, pequeño mono. Iré a mi habitación. Anda, ve. Después vas a buscar a tu tío para jugar y no lo encontrarás. Seguramente extraña a sus padres. Sí, es verdad. No importa lo que haga para distraerlo. Llamada del más. Te dije que no me llamaras. Cajit, por favor, te lo ruego. No me ruegues más. Ahora es inútil, ni siquiera yo puedo salvarte. Oye, Elmas, ¿quieres saber algo? No creo que haya alguien que pueda ayudarte en este momento. Piensa, Elmas. Piensa o estarás acabada. Otra vez es el más. Nasa, no quiero que digas nada. No te haré responder eso, Cajit. Siempre lo hice hasta este momento. Hice tu vida una prisión. Hice lo que pude para mantenerte controlado. ¿Y qué fue lo que sucedió? Esa mujer se volvió nuestro problema. No hay problema, Nasa. Te di mi palabra. Ya no existe ningún problema. Está bien. Entonces yo pensaré qué hacer y después lo voy a hacer.
Llamaré a mi madre de inmediato. Quiero escuchar la voz de mi hijo y le daré las buenas noticias. Se sorprenderá. Pero olvidé mi teléfono en la habitación. ¿Puedes usar el mío? No. Yo puedo ir. Iré por mi teléfono y mi abrigo. Ya empezó a darme frío. Puedes quedarte aquí y admirar a Nur. A ella le gusta tener público. El señor Kerem está en primera fila. Bueno, es mejor que me vaya.